Y hoy vamos a empezar con una charla que va a impartir José Manuel Tordesillas, que es jefe de servicio de geomagnetismo de esta subdirección de la que se hablaba. En formación es ingeniero superior en geodesia y cartografía y pertenece al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos desde el año 2003. Desde hace 13 años es jefe de servicio de geomagnetismo en el Instituto Geográfico Nacional y también director de los observatorios geofísicos de San Pablo de los Montes y de Toledo. Aunque su principal dedicación es el geomagnetismo, también participa en otros ámbitos de esta subdirección, como fue, por ejemplo, el seguimiento de la erupción de la isla de La Palma en el año 2021. En la charla de hoy, que nos va a ofrecer hoy, nos hablará de tormentas, pero no de tormentas meteorológicas, sino de tormentas geomagnéticas. Y nos ilustrará sobre los posibles efectos que pueden tener estas tormentas en una sociedad tan tecnológica como la sociedad en la que vivimos. Así que, todo tuyo. Muchas gracias, Alicia. Bueno, buenos días. Como os ha dicho Alicia, soy José Manuel Tordesillas y que venía a daros hoy una conferencia llamada, hemos titulado Las tormentas geomagnéticas, un peligro real. ¿Vale? Vamos a presentar un poco el fenómeno de las tormentas geomagnéticas, qué son, qué representan. Me imagino que últimamente habréis oído igual muchas noticias en medios de comunicación, habréis leído al respecto, y bueno, vamos a intentar hablar un poco sobre ello y aclarar lo que suponen. No sé si es uno de los motivos que os haya traído a lo mejor a venir a escuchar esta charla, pueden ser titulares como estos que hemos visto en los últimos meses en medios de comunicación. Por ejemplo, el primero nos dice el evento Carrington, la tormenta solar que podría volver a trastornar la Tierra. El evento Carrington, vais a ir viendo que es una cosa muy recursiva, siempre que se habla de tormentas geomagnéticas sale a relucir, ahora veremos por qué. O estos otros titulares que dicen, una gigantesca erupción solar caníbal se dirige a la Tierra, o un evento solar Terminator desencadena un pico de tormentas geomagnéticas y una inusual aurora boreal. ¿Vale? Nos puede dar a pensar que, claro, que son igual medios muy sensacionalistas que nos quieren impactar con este tipo de titulares, pero si vemos, hay medios de prestigio, como pueden ser el diario El País o la revista National Geographic, que nos muestran artículos con titulares similares. El del evento Terminator que disparaba el pico de tormentas geomagnéticas, o el de la tormenta solar caníbal también, que nos azotará a más de 3 millones de kilómetros por hora. Me gustaría a lo largo de la charla presentaros lo que es este fenómeno, todo lo que supone, y al final de la charla volver un poco sobre estos titulares, después de haber hablado sobre esta materia, analizarlos un poco, a ver qué es lo que en realidad significan estos titulares. Cómo no, pues me gustaría hacer un poco de historia y empezar hablando del evento Carrington que os comentaba anteriormente. Como os decía, el evento Carrington es el evento que siempre se suele citar cuando se habla de grandes tormentas geomagnéticas. Bueno, empezamos por este señor que vemos en la foto, Richard Carrington, que era un astrónomo inglés que en el siglo XIX trabajaba en un observatorio cerca de Londres y dedicó gran parte de su vida al estudio de las tormentas, o sea, de las manchas solares. Gracias a ello, entre los estudios que realizó, descubrió un importante fenómeno que fue el de la rotación diferencial del Sol, del que luego hablaremos más adelante, y además realizó la primera observación de una erupción solar y su correlación con los efectos en la Tierra. Por eso es por lo que se dio el nombre al evento Carrington en honor a este señor. Era el 1 de septiembre de 1859 cuando Carrington estaba haciendo sus observaciones de manchas solares y observó cómo estallaban dos manchas solares de luz intensamente blancas con unas fulguraciones que duraron aproximadamente 5 minutos.
¿Vale? Él al principio pensó que se trataba de algún problema en la instrumentación que estaba utilizando para visualizar las manchas solares, pero hizo pruebas y vio que no, que eso era un fenómeno que se estaba produciendo realmente. En realidad, esto que estaba observando y que él documentó perfectamente con estos gráficos que vemos aquí y con mucha literatura, se trataba de una eyección de masa coronal, ¿vale? Y esta eyección de masa coronal dio lugar a la tormenta geomagnética más grande que se ha registrado hasta la fecha, ¿vale? Por eso es por lo que recursivamente se habla siempre del evento Carrington, como un evento a comparar por los posibles daños que podría cometer si se repitiese. Precisamente era, claro, a mediados del siglo XIX, era cuando habían empezado a funcionar los primeros observatorios geomagnéticos en el mundo. Ya existían algunos observatorios funcionando en Inglaterra, en Alemania, en Rusia, Finlandia, Canadá o la India. ¿Vale? Claro, eran muy pocos los observatorios que había entonces, pero bueno, todos los registraron perfectamente y de hecho la mayoría de ellos se saturaron las señales que se estaban registrando por la intensidad del fenómeno que se estaba produciendo. En estas imágenes que vemos aquí, vemos una serie desde el día 27 de agosto hasta el 7 de septiembre de los magnetogramas que se estaban registrando en el observatorio de Greenwich. En realidad, como se puede ver aquí, si bien esta tormenta se produjo el día 1 de septiembre, ya el campo magnético estaba perturbado desde finales de agosto. Esto es porque esta misma mancha solar que produjo este evento ya estaba lanzando más erupciones, erupciones solares que ya estaban afectando a la Tierra. Este fenómeno, uno de las causas, lo que pudo ayudar a correlacionar rápidamente que se produjese esta fulguración que vio Carrington con los efectos en tierra, fue que a las pocas horas, unas 18 horas después, se empezaron a detectar unas auroras boreales espectaculares por todo el mundo, pero por todo el mundo es a latitudes tan bajas como Cuba o Colombia, o sea que es una cosa totalmente inusual. De hecho, aquí en España, algunos medios de comunicación de entonces relataban noticias como estas que vemos aquí, que nos decía: de anoche se dejó ver en Madrid una magnífica y brillante aurora boreal que, extendiéndose como una inmensa gasa de fuego de norte a noreste, ocupaba una gran parte de nuestro horizonte. O sea, que no era un fenómeno que se viese ligeramente, sino que se vio una aurora boreal como las que normalmente estamos acostumbrados a ver en latitudes polares. ¿Vale? Y otra noticia que decía a los pocos días, decía que esta tormenta que se vio en Madrid también se reportó que se había visto en Granada y otras capitales españolas. O sea, fue ampliamente visto por toda la península. Bueno, para entender un poco el fenómeno de las tormentas geomagnéticas, vamos a empezar a hablar un poco del Sol, analizar su comportamiento y su actividad. Bueno, para que nos hagamos una idea de cómo es el campo magnético del Sol, vamos a tener en cuenta que el Sol no es un cuerpo rígido, sino está formado por un plasma de gas que está ionizado y cargado eléctricamente, ¿vale? Este plasma que está en superficie tiene la propiedad de conducir mucho la electricidad y gran respuesta a los campos magnéticos, por lo que se forman líneas de partículas que están cargadas eléctricamente y se están adaptando al campo magnético del Sol, ¿vale? Como el Sol no es un cuerpo gaseoso, o sea, perdón, como es un cuerpo gaseoso, no es un cuerpo sólido, no está rotando, no es una estrella que esté rotando todo con la misma velocidad, sino que en el ecuador la velocidad es mucho mayor que los polos. Estamos hablando que la rotación en el ecuador es de aproximadamente 25 días, mientras que en los polos la rotación
tarda unos 34 días en completarse. Esto, una de las, se pudo descubrir este movimiento diferencial gracias al estudio de las manchas solares que comentábamos antes que hacía Carrington, que se veía como las manchas solares más próximas al Ecuador giraban más rápido que las que estaban en las zonas polares y se pudo determinar este movimiento. Y este movimiento diferencial, precisamente, que no sea todo igual con la misma velocidad, es el principal causante de que se produzcan grandes variaciones en el campo magnético del Sol. ¿Vale? También quería presentaros lo que son las manchas solares, de las que hablaremos mucho, que son las áreas donde el campo magnético del Sol es mucho más fuerte que en el resto del Sol. ¿Vale? Puede ser incluso 2.500 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra, para que nos hagamos una idea de la magnitud que tiene. ¿Vale? Y se ven como zonas más frías, porque el campo magnético, al ser tan fuerte, lo que hace es bloquear la circulación del gas que viene desde el interior de la Tierra, de estos movimientos convectivos que tiene, ¿vale? Y lo bloquea, y entonces se queda una zona más fría, entre comillas, que el resto de la zona que le rodea. ¿Vale? Estas manchas, supongo que tienden a formarse por pares con campos magnéticos que apuntan en sentidos contrarios, ¿vale? Uno con un carácter norte y otro sur. ¿Vale? Y normalmente las manchas solares de media suelen tener un tamaño parecido al tamaño que tiene la Tierra. ¿Vale? Estas manchas pequeñas que se ven por allí, pues pueden ser aproximadamente el tamaño de la Tierra, ¿eh? No esta otra tan grande que se ve en el centro. ¿Vale? Pero la actividad del Sol no es siempre la misma. O sea, cuando hablamos de actividad del Sol, lo medimos en función del número de manchas solares que se ven en el Sol. ¿Vale? Como vemos aquí, en un caso a la izquierda tendríamos un caso de actividad solar baja, como vemos que el número de manchas solares es pequeño. Cuando va aumentando esta actividad, en el segundo caso tendríamos una actividad solar moderada, que ya vemos que es mayor el número de manchas solares que se presentan, y cuando la actividad solar es muy elevada, vemos que crece muchísimo el número de manchas solares que podemos apreciar. ¿Vale? Esto es lo que nos ha llevado a averiguar que el ciclo se forma, o sea, que el Sol se conforma de una forma cíclica, en lo que se conoce como ciclo solar. ¿Vale? Aquí vemos un montaje de cómo vemos que al principio del ciclo la actividad solar es muy, muy pequeña, vemos que no hay apenas manchas solares, cómo va avanzando hasta llegar a un máximo y luego vuelve a ir disminuyendo este número de manchas solares hasta el mínimo otra vez. ¿Vale? Estos ciclos solares sabemos que tienen de media unos 11 años. ¿Vale? Esto es como con el estudio de las manchas solares que se llevaba haciendo desde mediados del siglo XVIII, nos ha permitido determinar, pues como lo que decía, que estos ciclos tienen de media esos 11 años, vemos como el número de, o sea, la escala vertical nos marca el número de manchas solares mensuales que se aprecian, y vemos como no es igual en todos los ciclos. Hay ciclos que son más activos y tienen muchísimas más manchas solares, y otros que tienen una actividad más moderada. El último ciclo que se ha completado fue el ciclo solar 24, o sea, se enumeran con esto que os enseñaba antes, ¿vale? El último que ha terminado es el ciclo solar 24, que se dio por finalizado en diciembre del año 2019, ¿vale? Como vemos, el ciclo 24 fue un ciclo de bastante tranquilo, hubo poca actividad, no hubo muchas manchas solares, y de hecho el número de tormentas, o sea, no hubo ni siquiera ninguna tormenta geomagnética importante asociada a ellos. Para el ciclo 25, en el que estamos actualmente, se hizo una predicción de cómo sería,
Y esta nos muestra que se espera que el máximo solar se alcance a mediados del año 2025. Vale, luego volveremos sobre ello. Vale, ahora me gustaría explicaros un poco cómo es la actividad en el campo magnético del Sol. ¿Vale? Cuando comienza uno de estos ciclos que hemos visto, las líneas del campo magnético están, digamos, ordenadas de polo a polo, digamos, parecido a como están en la Tierra. ¿Vale? Son líneas de campo que van del polo norte a polo sur. ¿Vale? Pero este movimiento diferencial que hemos dicho del plasma, lo que hace es que las retuerce y las dobla hacia la superficie, a las líneas de campo. ¿Vale? Y entonces se forma lo que se conoce como bucles coronales, que son estos que podemos ver aquí en la pantalla. ¿Vale? Estos bucles coronales pueden tener una altura varias veces la dimensión de la Tierra, para que nos hagamos una idea de cómo son estos bucles. ¿Vale? Pero cuando la actividad solar va aumentando, cuando nos vamos separando del inicio del ciclo solar, estos bucles son cada vez más numerosos e intensos, ¿vale? Y en las manchas solares lo que ocurre es que las líneas de campo magnético se van enredando entre ellas y se cruzan y reorganizan, ¿vale? Y todo esto, lo que hace todo este movimiento de las líneas del campo magnético, lo que hacen es que en un momento dado se produzca una repentina explosión de energía, que es lo que se conoce como fulguraciones solares, ¿vale? Que son estas que vemos aquí. Estas liberan grandes cantidades de rayos X en el espacio y estas viajan a la velocidad de la luz, con lo cual, si vienen dirigidas hacia la Tierra, pues tardan aproximadamente unos 8 minutos, entre 8 y 15 minutos en alcanzarnos. ¿Vale? Y cuando la fulguración es muy intensa, lo que ocurre es que si alcanza a la Tierra, lo que puede producir son interferencias con las comunicaciones de radio. ¿Vale? Pero otras veces lo que puede llegar a ocurrir es que se produzcan explosiones muy violentas en la corona del Sol. ¿Vale? Estas explosiones lo que hacen es que expulsan una gran cantidad de plasma y del campo magnético y son lo que se conocen como las eyecciones de masa coronal que hablábamos en el evento de Carrington. ¿Vale? Y estas se propagan a través del medio interplanetario como plasmas, o sea, son una nube de plasma que viaja en velocidades que pueden llegar hasta los 3.000 kilómetros por segundo. ¿Vale? Y además, claro, no es un haz de luz, o sea, un haz de energía, sino que va en forma de una nube que se va expandiendo. Según se va alejando del Sol, pues cada vez es mayor el área que ocupa. Con lo cual, el peligro que tenemos en la Tierra es que estemos en la dirección de esa nube de plasma que se va expandiendo por el medio interplanetario. Perdóname un momentito. Dime. Ignacio, ¿más para qué? ¿Por aquí? Vale. Es que si no, en la otra sí, para que se vea bien. Salí todo, perdón. Vale, gracias. Vale, entonces llegamos a definir lo que son las tormentas geomagnéticas. Cuando la ubicación de la erupción que hemos visto, hemos dicho que puede que vaya hacia la Tierra o no, o sea, que nos afecte en función de la zona del Sol donde se produzca. Si es en la cara que está visible hacia nosotros y además ese haz que se va abriendo nos alcanza, pues es cuando llegaría a producirse lo que serían las tormentas geomagnéticas. Las tormentas geomagnéticas, o sea, se producen cuando nos alcanza esta nube, como os decía, y puede llegar a... O sea, en el caso de que sea una masa que viaja a una velocidad muy alta, podría alcanzarnos entre unas 15 y 18 horas. O sea, el caso de las más rápidas es el tiempo de reacción que tenemos, digamos. Y las más lentas pueden llegar a tardar varios días en alcanzarnos. Vale. El viento solar,
y la magnetosfera, vamos a ver la interacción antes de seguir con las tormentas geomagnéticas. El viento solar es la emisión continua de plasma que hay desde el Sol hacia el medio interplanetario, ¿vale? Que abarca de hecho todo lo que es nuestro sistema solar, ¿vale? Y es una emisión continua que se está haciendo del Sol, no siempre con la misma intensidad, pero bueno, es una emisión continua que nos está llegando aquí, por ejemplo, en nuestro caso a la Tierra, ¿vale? De media tiene una velocidad de unos 400 kilómetros por segundo. Y por otro lado, la magnetosfera terrestre es esa región que tiene esa forma de gota de agua que comienza a unos 65.000 kilómetros en la dirección del Sol, ¿vale? En el lado diurno, digamos, y se extiende hasta más de 6 millones de kilómetros en dirección contraria, ¿vale? Y se genera esta magnetosfera por la interacción del viento solar que está alcanzando la Tierra con el campo magnético de la Tierra, ¿vale? Este campo magnético de la Tierra que tenemos es el que está continuamente desviando todo ese viento solar para que la radiación no nos entre a la Tierra. Por tanto, gracias a la existencia de este campo magnético terrestre es por lo que podemos tener vida aquí, porque nos está protegiendo de toda esa radiación del Sol. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando lo que llega a la Tierra ya no es el viento solar, sino que nos llega una tormenta solar importante? ¿Vale? Pues ocurre que parte de esa energía ya no puede ser desviada completamente por la magnetosfera, ¿vale? Y hay partículas que penetran en nuestro campo magnético, ¿vale? En las líneas del campo magnético, ¿vale? Y son desviadas por esta línea de campo hacia los polos, ¿vale? Por eso es por lo que la radiación entra siempre a la Tierra por los polos norte y por los sur, ¿vale? Y estas grandes perturbaciones de la magnetosfera es lo que realmente son las tormentas geomagnéticas que estábamos hablando, ¿vale? O sea, que las tormentas solares y las tormentas geomagnéticas están relacionadas, pero bueno, la tormenta geomagnética es una consecuencia de esa tormenta solar, ¿vale? El tamaño de las tormentas geomagnéticas va a depender de la velocidad con la que llega este viento solar que nos trae la erupción solar y del campo magnético con el que vienen cargadas las partículas, ¿vale? Cuando está dirigido hacia el sur, es decir, contrario a la dirección del campo magnético terrestre, es cuando más alteraciones produce en nuestro campo magnético, ¿vale? Y entonces tienen mayor intensidad las tormentas geomagnéticas, ¿vale? La ocurrencia de una tormenta geomagnética, el primer fenómeno que nos viene a todos a la cabeza y seguramente el más espectacular de los más espectaculares fenómenos que podemos ver en la naturaleza son las auroras boreales, bueno, boreales y polares. Las auroras podríamos poner montones de fotografías, seguro que todas ellas espectaculares, pero bueno, a ver, lo que quiero deciros de ellas es que estas se forman por la interacción de esas partículas que están entrando a través de los polos, ¿vale? Cuando entran en contacto con la ionosfera, ¿vale? Al ser partículas cargadas eléctricamente, pues se producen estos fenómenos teñidos de estos colores tan espectaculares, ¿vale? Volviendo al evento Carrington, cuando hablamos de una gran tormenta geomagnética, ¿cuáles fueron los peores efectos que causó este evento, aparte de las auroras boreales que comentábamos al principio? Pues tuvo un gran perjudicado en aquella época, que fue el telégrafo, ¿vale? En aquella época, bueno, era el sistema de comunicaciones que se estaba desplegando por toda Europa, América, más sitios,
¿vale? Y lo que ocurrió a la llegada de esta tormenta geomagnética es que las líneas del telégrafo de Europa y de América del Norte estuvieron caídas durante horas, ¿vale? Se reportaron que los cables de telégrafo comenzaron a lanzar chispas en muchos sitios. Los cables, algunos que cayeron, produjeron incendios. De los propios operadores de telégrafo se reportaron algunos que sufrieron descargas eléctricas cuando tocaban los teclados, y que las propias cintas de los teletipos salieron en llamas de la propia descarga que sufrían. Incluso en Australia se reportó que en una línea de 50 kilómetros podían llegar a transmitir sin necesidad de conectar las baterías, con la propia energía que estaba cargada en los cables del telégrafo. ¿Vale? Pero claro, esto fue hace ya casi dos siglos. Actualmente las consecuencias que pueden tener las tormentas geomagnéticas en nuestra sociedad pues son muy, muy distintas. Se conocen tres tipos de efectos relacionados con esta actividad del Sol. Uno, bueno, ya hemos hablado un poco de ellos, los apagones de radio o tormentas de ruido están relacionados con las fulguraciones que hablábamos al principio, y esas estarán a partir de unos 8 o 15 minutos, entre 8 y 15 minutos desde que se producen en el Sol, en afectarnos, ¿vale? Y producen perturbaciones que duran desde algunos minutos hasta horas en función de la magnitud que tenga la erupción. Vale, con lo cual, cuando se produce un apagón de radio, ya tenemos un aviso de que posiblemente se pueda producir algún evento mayor. Vale, por otro lado, están las tormentas de radiación solar, que estas están relacionadas con partículas que viajan más, o sea, ya no son rayos X, son partículas de alta velocidad, que tarda unos 15 minutos, o sea, a partir de unos 15 minutos a alguna hora en llegar a la Tierra, y también producen perturbaciones y en las comunicaciones de radio de alta frecuencia que nos pueden afectar durante horas o días incluso. Y por último tenemos las tormentas geomagnéticas de las que estábamos hablando, que son esta nube de plasma que decíamos que era lanzada, tarda entre 1 y 4 días en llegar a la Tierra. En función de la fuerza de la erupción, en el caso del evento Carrington se reportaron unas 18 horas y otras pues tardan incluso 3 o 4 días en alcanzarlo. Y la perturbación que se origina, como os decía, puede durar incluso varios días. ¿Y qué ocurre durante las tormentas magnéticas? Pues que la parte alta de la atmósfera se vuelve mucho más densa y más inestable, con lo cual, como decíamos, afecta, por un lado, a los satélites que están orbitando en órbitas bajas, o sea, que están dentro de nuestra atmósfera. Vale, estos satélites se pueden ver afectados por la llegada de una tormenta geomagnética. Pero en la ionosfera también se presentan fuertes variaciones horizontales de la densidad de esta capa, ¿vale? Y esto afecta al camino que siguen las señales de radio de alta frecuencia, ¿vale? Y también se producen errores de posicionamiento en los sistemas de GNSS, ¿vale? Porque toda esta ionosfera, al estar perturbada, hace que estas ondas se transmitan con más dificultad. ¿Vale? Y por otro lado, una de las cosas que afecta mucho las tormentas geomagnéticas es a las rutas de vuelos transpolares, ¿vale? Las rutas que van cruzando de un continente a otro a través de los polos, porque cuando hay estas tormentas geomagnéticas la cantidad de radiación que llega es muy alta. Entonces, sobre todo por la seguridad o sea, es como estar expuesto a una radiografía. Entonces, para la seguridad de pilotos, azafatas y demás que están haciendo esas rutas, pues es peligroso. Entonces, cuando hay avisos de tormentas geomagnéticas, pues es necesario desviar a estos aviones, aparte de que pueden llegar incluso a provocar algún tipo de problemas de comunicación. ¿Vale? Y por último, ya en la Tierra, a nivel del suelo, digamos,
El gran peligro que tenemos serían las corrientes geomagnéticamente inducidas, lo que se conoce como JIGs. ¿Vale? Estas JIGs resultan de la interacción del campo magnético que se crea en el suelo, a nivel del suelo. Lo que produce es que se induzcan corrientes eléctricas a través, sobre todo, de las estructuras lineales. ¿Vale? ¿Y esto a qué nos afecta? Pues a redes eléctricas y transformadores, que son los que más suelen sufrir cuando hay tormentas geomagnéticas. También pueden dañar a los oleoductos y gasoductos de grandes distancias, a las líneas de ferrocarriles y, por último, otra instalación vulnerable pueden ser las propias redes de telecomunicaciones. Y ahí, rápidamente, nos vamos a pensar en Internet. Una gran tormenta solar, lo que se plantea siempre, ¿qué pasaría con un evento Carrington que se produjese en la actualidad? ¿Nos llegaría a dañar y a dejar incomunicados sin Internet durante horas o días? Aquí vemos algunos ejemplos de algunas tormentas geomagnéticas que se han producido en los últimos años. En el año 1989 se produjo una tormenta geomagnética, que a veces se la conoce como la tormenta de Quebec, porque esta tormenta produjo un apagón en la ciudad metropolitana, toda la área metropolitana de Quebec, en Canadá, donde hubo, durante más de 9 horas, estuvieron sin luz más de 6 millones de personas a raíz de los daños producidos por esta tormenta solar. En Estados Unidos también se quemó un transformador de una central, que es este que vemos allí encima, a raíz de la JIG que se indujo en las líneas eléctricas, llegó hasta el transformador y este se quemó. También se reportaron fallos de suministro en Suecia y fallos en las órbitas de algunos satélites que estaban en funcionamiento ya en aquella época, creo que sobre todo japoneses. La última gran tormenta que hemos tenido en nuestra época es lo que se conoce como la tormenta de Halloween de 2003. Se le puso ese nombre porque coincidió a finales del mes de noviembre, o sea, del mes de octubre del año 2003. Y esta, como os digo, es la última gran tormenta que se ha registrado, y una de las consecuencias que tuvo fue un generador que salió también, o sea, un transformador que salió ardiendo también en Sudáfrica. ¿Vale? Y también aquí ya se reportaron varios satélites, ya no con problemas en órbita, sino que dañados en sus propios sistemas de vuelo, digamos. Y por último, ya esto es mucho más reciente, el año pasado, en el mes de febrero de 2022, tuvimos una tormenta geomagnética pequeña, o sea, que se clasificó como moderada. De hecho, pasó muy inadvertida como tormenta geomagnética, pero precisamente en ese día se acaban de poner en órbita un conjunto de satélites de Starlink. Sabéis que cuando lo lanzan lo suelen lanzar 40 o 50 a la vez con una misma lanzadora. Pues claro, estaban en una órbita muy baja, todavía no han llegado a su posición de definitiva, digamos, y aunque, claro, se vio que en ese momento llegaba esta tormenta, se les intentó poner los satélites en un estado de protección que tienen, pero no fue suficiente, dado que estaban todavía en órbita muy baja, y 40 de ellos al menos salieron ardiendo y se perdieron completamente. Con lo cual, imaginaros la pérdida millonaria que supuso este fenómeno. Vale, y entonces, ¿qué? Ya sabemos algo de las tormentas geomagnéticas, cómo se producen, pero ¿qué podemos hacer para protegernos respecto de ellas? Pues como veis, esto es un ejemplo de muchos de los satélites que están ahora mismo en órbita, muchas de las misiones que se dedican al estudio del Sol. Algunas de ellas, como las misiones SOHO, ACE, OSTEREO, esas sobre todo están dedicadas a vigilar
entre otras cosas, la ocurrencia de tormentas geomagnéticas, miden el viento solar que está llegándonos continuamente para podernos avisar cuando ese flujo aumenta, que significa que nos va a alcanzar esta tormenta, etc. ¿Vale? Lo cual supone ya el primer aviso de que podemos estar afectados por una tormenta geomagnética en un momento dado. ¿Vale? Aquí vemos algún ejemplo de los datos que nos producen estos satélites, cómo podemos ver imágenes visuales, otras que lo que vigilan, como la segunda que vemos en azul, es cuando se produce alguna eyección de masa coronal. Ahí lo que está tapada es el círculo del Sol, y entonces cuando se produce la eyección de masa coronal, pues se ve cómo sale toda esa energía despedida del Sol. Como os decía, hay otros satélites que están midiendo el flujo de rayos X que está dirigido hacia la Tierra, otros que miden la velocidad del viento solar, etc. A nivel de Tierra, también pues en nuestro caso, en el Instituto Geográfico Nacional, por ejemplo, tenemos un observatorio en San Pablo de los Montes, en el cual tenemos la instrumentación, que si bien nuestra instrumentación está dedicada sobre todo a la monitorización del campo magnético interno de la Tierra y de sus variaciones a lo largo del tiempo, cuando se producen los eventos de tormentas geomagnéticas, son perfectamente registrados porque se superponen sobre el campo magnético que estamos registrando de forma habitual. Aparte del campo magnético, también hemos instalado otros sistemas para medir las corrientes eléctricas que se inducen en la Tierra, etcétera, y se generan distintos índices de la actividad geomagnética que se está registrando en nuestro observatorio. ¿Vale? Y volviendo al ciclo solar, ¿os acordáis que os contaba que habíamos empezado el ciclo solar 25 hace poco? ¿Y en qué punto estamos? Como vemos, la predicción que se hizo de este ciclo solar es que iba a tener su máximo a lo largo de, o sea, mediados del año 2025, que es esta línea azul que vemos ahí, pero estos datos que vemos aquí en verde y negro son los datos reales que se están midiendo, del número de manchas solares que se están produciendo. ¿Vale? Y se está viendo que la tendencia es que este máximo solar va a ser de mayor actividad de lo que estaba previsto. ¿Vale? Y los nuevos cálculos que se han hecho nos muestran esta otra modelización que vemos aquí en rojo, que nos indica que el máximo solar se va a adelantar seguramente al año 2024, posiblemente a mediados de 2024. ¿Vale? Con lo cual, pues es, digamos, de esperar que en los próximos meses, pues que vayamos viendo cada vez más noticias relacionadas con tormentas geomagnéticas, porque como hemos visto, mayor número de manchas solares, mayor probabilidad de que se vayan a producir más tormentas geomagnéticas. Me imagino que muchos de vosotros habréis visto alguna de estas imágenes que corresponden con unas auroras que se produjeron la semana pasada aquí, o sea, que se registraron aquí en España. Aquella de la izquierda se registró en un pueblo de Extremadura y esta se registró en un observatorio en Navarra. Como veis, pues esto corresponde con una tormenta geomagnética que ha sido muy moderada. Pero claro, que de aquí en adelante, según vaya avanzando este máximo solar, incluso no solo el máximo, sino normalmente las tormentas geomagnéticas más grandes que se tienen registradas se suelen producir ya en la parte de bajada del ciclo solar. O sea, digamos que una vez que hemos pasado el máximo, todavía todas las líneas del campo están más desorganizadas y es cuando se produce mayor riesgo de que se produzcan esas tormentas geomagnéticas. Con lo cual, que veamos noticias como esta, pues será, digamos, normal, aunque nuestra latitud es difícil verlas y este caso se ha registrado en sitios con cielos especialmente limpios de contaminación lumínica, que es lo que ha hecho que se puedan ver. Aquí en ciudades como Madrid tendría que ser una tormenta muy grande para que se pudiesen apreciar estos fenómenos.
¿Vale? Entonces, por último, me gustaría volver a los titulares que veíamos al principio. ¿Os acordáis que uno de ellos nos hablaba de una tormenta solar caníbal que azotaría la Tierra a más de 3 millones de kilómetros por hora? ¿Vale? Si vemos una noticia publicada por este mismo medio, claro, cuando es una tormenta solar caníbal, pues ya la noticia impacta mucho. ¿Qué es esto que nos viene? Encima, el propio medio, como os decía, nos da una definición de lo que son estas tormentas caníbales. Dice que una tormenta geomagnética, o sea, una eyección de masa coronal es caníbal cuando se producen dos seguidas, una primera que es más lenta y una segunda un poco mayor que tiene mayor velocidad y lo que hace es que por el camino la alcanza y se la come, digamos. Entonces, por eso es caníbal, no porque vaya a ser caníbal contra la Tierra. ¿Entendéis el fenómeno? Pero claro, la noticia siempre impacta. Cuando piensas en una tormenta caníbal, pues es muy impresionante. Y claro, por otro lado, habla de que nos va a llegar a 3 millones de kilómetros por hora. ¿Os acordáis que hemos hablado que la velocidad media del viento solar en condiciones normales es de 400 kilómetros por segundo? Con lo cual estamos hablando de 1,5 millones de kilómetros por hora. Con lo cual, 3 millones de kilómetros por hora es el doble, pero bueno, muy lejos de los 8 millones de kilómetros por hora que pueden alcanzar las tormentas realmente grandes. Con lo cual, claro, el titular es muy muy de asustarnos, pero no es que sea un evento especialmente significativo este que salió en las noticias. Y por otro lado, teníamos el efecto solar Terminator, que dispararía el pico de las tormentas geomagnéticas y auroras boreales. Claro, lees Terminator en un medio de comunicación, claro, lo primero que vemos es a Arnold Schwarzenegger ya aquí destruyendo la Tierra casi. Pero claro, nada más lejos de la realidad. El propio medio en el desarrollo de la noticia explicaba este nombre de evento Terminator que se puso hace a raíz de un artículo publicado por un astrónomo llamado McIntosh. Él ha puesto una teoría de que el ciclo solar no acaba en un momento dado, como vemos cuando el número de manchas solares llega a ese mínimo, se acaba el ciclo solar. Él dice que no, que durante un tiempo empieza a haber manchas solares, pero se solapan, digamos, el ciclo solar, que sigue habiendo una actividad relacionada con el ciclo anterior, que se solapa con el ciclo siguiente. Y entonces, hasta que llega un momento que ya se da por terminado ese ciclo solar, ¿vale? Eso él lo situaba a principios del año 2022, ¿vale? Y ese evento en el que terminaba el ciclo solar, pero que no es un evento de radiación, sino que es el momento en el que dice que ya se ha producido, es lo que llamó como evento Terminator. Claro, a partir de ahí, como empieza el nuevo máximo solar, es por lo que se disparará el pico de tormentas magnéticas y de auroras boreales. Claro, porque lo lógico que pasa en todos los ciclos solares. Entonces, la noticia es muy, muy impresionante, digamos, pero que no debemos dejarnos arrastrar o crear miedos porque veamos estas noticias. Entonces, en resumen, me gustaría destacar unos puntos de lo que hemos hablado. Por un lado, como os decía, estamos ahora acercándonos al máximo solar. Este se esperaba, como decíamos al principio, para mitad del 2025. Ahora se adelantan las previsiones a lo largo del año 2024. Bueno, que estamos acercándonos al máximo solar, por lo cual las tormentas geomagnéticas pues van a ser más frecuentes de aquí en adelante, como os digo, de aquí a que lleguemos a este máximo y luego incluso en los primeros meses o años del periodo de bajada del máximo solar hacia el mínimo. ¿Vale? Que el avistamiento de auroras boreales pues será más frecuente, pues como os decía, estas que hemos visto aquí en la península, pues es posible que se puedan volver a ver. De todas formas, si alguien quiere ver auroras boreales, lo mejor es que se vaya a altas latitudes, que es donde seguro que se van a ver de forma espectacular. ¿Vale?
Como os decía, en función de la latitud, hemos visto que la radiación siempre nos entra a través de los polos, pues cuanto mayor es la latitud, son las zonas de la Tierra más vulnerables a todos los efectos de las tormentas geomagnéticas. Lo que hemos visto de las JIGs que han producido daños en transformadores y demás, han sido pues, en lugares como Canadá, en Suecia, en Sudáfrica. En nuestra latitud es muy difícil que se produzca. Eso no significa que sea imposible, por supuesto. ¿Una gran tormenta geomagnética nos llegaría a producir? Pues no sabemos. Claro, siempre hablamos del evento Carrington como qué pasaría si se produjese el evento Carrington. Se sabe que no es el evento más grande que se ha producido en la historia, es el más grande que tenemos registrado, pero que hace miles de años se han producido eventos mucho mayores incluso. Como no sabemos hasta dónde se puede producir ese evento, igual a nuestras latitudes puede afectar. Por eso se trabaja, por ejemplo, con instituciones como Red Eléctrica y demás, pues en sistemas de protección ante la ocurrencia de tormentas geomagnéticas. ¿Vale? Que también destacaros que existen sistemas de alerta temprana en funcionamiento, como os digo, relacionados sobre todo con estas vigilancia que se hace al Sol desde las numerosas constelaciones de satélites que tenemos trabajando en ello. Y por último, respecto de las noticias, pues deciros que, como siempre, no solo en este caso las tormentas geomagnéticas, como siempre, hay que analizar un poco las noticias. La información no quedarnos siempre en el titular, que muchas veces la propia noticia nos explica los fenómenos que te está explicando. El titular siempre tiene que captar nuestra atención, pero bueno, tampoco hay que asustarnos sin leer las noticias o buscar información en otras fuentes que nos puedan explicar qué es lo que significan estas noticias, ¿vale? Y hasta aquí era lo que os quería contar. Espero que os haya gustado el tema y a vuestra disposición si queréis comentar alguna cosa. Gracias. Sí. Carlos de Coslada, San Fernando. Los ciclos del Sol de rotación, ha dicho que son 11 años, pero 11 años es cuando pasa el polo norte al polo sur y viceversa. Sí. El ciclo completo sería, la vuelta completa serían 22 años, ¿no? A ver, sí. Sí, me pregunta Carlos, ¿me has dicho? Carlos me pregunta que el ciclo solar, dices que se produce, o sea, la rotación del Sol de 11 años. A ver, el ciclo solar lo que nos está midiendo es la variación de los polos magnéticos del Sol cada 11 años. O sea, cuando empieza el ciclo tenemos polaridad positiva, pongamos por ejemplo en un sitio, en un polo y negativa en el otro, y al cabo de esos 11 años va aumentando toda esta actividad que hemos visto en el Sol, y al volver al final lo que hace es que ha cambiado la polaridad. O sea, al cabo de los 22 años volvería a tener otra vez la misma posición. Gracias. Sí. ¿Qué sentido tiene que nos han dicho que la atmósfera terrestre no tiene una forma de sí. Que tiene mucha menos distancia pegando, digamos, al Sol, ¿no? A la cara que tiene el Sol, sin embargo, hay millones de kilómetros pegando, no tiene el Sol. ¿No tendría que estar más protegida la Tierra? No sé si me entiendes. Sí, pregunta, sí, sí, ¿no? Te entiendo la pregunta. Realmente está protegida mucho más la zona que no está mirando sí. al Sol, ¿no? O sea, en realidad, perdona, ¿me has dicho? Antonio me preguntaba por la forma de la magnetosfera. De por qué es más acortada, digamos, en la dirección precisamente que apunta al Sol. La cosa no es que sea más corta ahí, o sea, la razón, digamos, de que sea más corta ahí es precisamente por la llegada del viento solar. O sea, el viento solar lo que está haciendo es deformarla. O sea, imaginamos que es una esfera, que fuese una esfera, el campo magnético normal sería una esfera en ausencia de viento solar. Pero claro, el viento solar cuando llega lo que hace es que va arrastrando. Esa radiación que está viniendo lo que hace es deformarlo. Entonces, o sea, no es que tenga esa forma para defendernos, sino que esa forma se origina a raíz del viento solar que está llegando a la Tierra. Entonces, claro, en la cara diurna, que digamos, la que hacia el Sol, claro, es mucho más corta porque ahí es donde está haciendo, digamos, la parada.
el escudo que nos está defendiendo, y lo otro es la cola, que es hacia donde se van deformando todo el campo magnético de la Tierra. Eso lo hacen los pájaros y los ciclistas, el efecto pelotón. Sí, algo así. Otra pregunta, sí. Carlos de Cosada, sí. San Fernando, es el sistema de alerta temprana para la estación espacial, que son de los primeros en avisar, ¿qué hacen? ¿Cambian de órbita para posicionarse en el otro extremo de la Tierra? No. Ah, bueno, Carlos me pregunta cómo afectan los sistemas de alerta a la estación internacional. Efectivamente, una de las cosas, en caso de una tormenta, de un evento solar, a los astronautas que están en la estación internacional se les prohíbe salir, o sea, no están prohibidas porque, claro, la exposición a toda la radiación que está viniendo es muchísimo mayor. Y luego tienen sistemas de seguridad, con lo cual, digamos que la propia estación lo que hace es entrar en un estado de autoprotección, para evitar que la radiación que le alcanza sea mucho menor, ¿vale? O sea, no se puede quitar de donde está, del medio de la nube de plasma que está viniendo, pero lo que hace es, digamos, pasar a ese estado de hibernación casi, para evitar que sufra daños en la medida de lo posible. Siguiendo un poco también con lo que te daba y me ha preguntado él, bueno, de acuerdo con lo que nos has dicho, las tormentas geomagnéticas y también por el viento solar, fundamentalmente por donde entran es por las zonas polares. Entonces estaba pensando en la gente que vive, por ejemplo, bueno, en las bases que hay creadas en la Antártida, ¿tienen algún tipo de medida de protección, puesto que permanentemente están allí? A ver, todo. Sí. Bueno, Carlos. Carlos me preguntaba por cómo afecta en las regiones antárticas, por ejemplo, al personal que está en las bases estas tormentas geomagnéticas. El caso es que la radiación que nos llega en forma, o sea, a través de los polos, digamos, que lo que más nos está afectando, por un lado, es a las capas altas de la atmósfera, a la ionosfera y demás, que es lo que está produciendo todos los problemas de comunicaciones, sobre todo. A nivel de suelo, el peligro es lo que hablábamos de las corrientes geomagnéticamente inducidas, pero que esas se generan a través del propio campo magnético que se induce en la Tierra. Pero la presencia del campo magnético en sí no es dañino para las personas. El problema está en las estructuras lineales en las que se induce esa corriente, o sea, ese campo magnético lo que induce es una corriente eléctrica, que es lo que puede crear peligro en las grandes líneas, digamos. Pero no porque una persona esté en los polos se ve dañada su salud, digamos, por el efecto de la tormenta geomagnética. Sí, porque decías también que estas tormentas, en función de su polaridad, entran por el norte o por el, no, no, no. Por el sur. No. O sea, bueno, perdona. Perdona que interrumpa, pero si no la sí, por internet no. No, que Carlos me preguntaba que la polaridad, cómo afectaba a la entrada por los polos. El hecho de que esta nube de plasma que vengamos tenga un campo magnético sobre todo cargado en dirección contraria al polo magnético nuestro hace que la tormenta sea más grande, o sea, que nos afecte más, digamos, porque perturba más nuestro propio campo magnético, ¿vale? Pero no quiere decir que entre por un polo o por el otro. Nuestro campo magnético lo va a desviar en los dos sentidos y la radiación va a entrar igual a través del polo norte que el polo sur, pero lo que hace es que ese carácter en sentido contrario hace que las perturbaciones que se originan sean más grandes. La inclinación de la Tierra, por la inclinación del eje terrestre. No por la inclinación del eje terrestre, es por la dirección del campo magnético. Del norte al sur. Bueno,
una pregunta curiosa. Sí. Carlos, otra vez de Coslada San Fernando, una pregunta de primero de GB. La brújula típica. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un avión pasa justo por el eje magnético, por el polo norte? Si lleva una brújula analógica, pues claro, en el campo. O sea, bueno, me pregunta Carlos por lo que ocurre con las brújulas de mano, digamos, cuando llegamos al Polo Norte. En realidad, ahí la brújula se volvería loca, porque claro, estamos llegando, o sea, la brújula lo que nos está marcando es en la dirección en la que está el norte magnético. Si llegamos a ese norte magnético, o sea, no al norte geográfico, sino al magnético, claro, la brújula, en realidad, si está justo en ese punto, hacia todos los lados es el norte magnético, con lo cual la brújula te podría marcar hacia cualquier sitio. Para los niños del primero de semestre. ¿Alguna pregunta más? Sí. Cristina. Dime, Cristina. Sí. Esa. O sea, como hay un QR, no sé si ese QR te lleva más información. Sí, sí, si queréis lo podéis escanear. Vamos, esto si lo buscáis es información de la NASA. Vale, si entráis en internet, en la página de la NASA, podéis encontrar esta información en la parte de heliofísica, que es pues todos los satélites que hay actualmente dedicados a la heliofísica, al estudio del Sol. O sea, no, como digo, no todos se dedican solo al estudio de tormentas geomagnéticas, los hay para muchos estudios relacionados con el Sol. Sobre todo con el Sol. Sí. Vale. Una pregunta. Dime. ¿Las llamaradas solares es posible que llegue alguna a la Tierra? ¿Las grandes llamaradas solares? O sea, plasma ionizado. A ver, la llamarada solar esta que vemos es lo que llamamos las eyecciones de masa coronal. Eso es lo que hace es lanzar toda esta energía que decimos en forma de plasma al espacio, y eso es la nube que llega a la Tierra. Cuando llega se produce, da origen a esta tormenta geomagnética que estábamos hablando. O sea, que la consecuencia de que se produzca esa tormenta geomagnética es de que esa eyección de masa coronal ha venido en dirección a la Tierra y ha llegado a interaccionar con nuestro campo magnético, nuestra atmósfera, etc. Una cosa. Sí, dime. El cambio climático y todo lo que estamos viviendo ahora, ¿puede alterar las atmósferas terrestres? ¿O está alterando? ¿O se puede ver? ¿Se está desplazando por algún sitio? ¿O no? ¿Está ahora hace 5.000 millones de años? Me pregunta Antonio, era verdad, por el tema del cambio climático y la relación con la atmósfera, ¿no? Con la magnetosfera, ¿no? Con la atmósfera. No, o sea, digamos que esos son efectos atmosféricos, pero no tiene nada que ver con el campo magnético. El campo magnético está originado en el núcleo de la Tierra, ¿vale? El campo magnético terrestre se genera a partir de, o sea, el núcleo interno de la Tierra es una parte sólida y otra parte líquida que están girando uno respecto al otro, ¿vale? Y ese movimiento que tienen entre ellos hace como una especie de dinamo que genera un campo magnético, ¿vale? Y ese es el campo magnético que está, ese campo magnético que se origina en la Tierra es el que da origen a este escudo que es la magnetosfera, pero por eso que son de procesos internos de la Tierra, no tiene que ver nada con temas climáticos. No cambia. No. O sea, el origen de la Tierra no ha cambiado, te digo. Está cambiando por alguna razón. A ver, el campo magnético de la Tierra está en continuo movimiento. Vale, pues precisamente los observatorios geomagnéticos lo monitorizamos para conocer cómo va cambiando el campo magnético de la Tierra. Porque este no es fijo, ¿sabes? Sino que va variando, tiene unos periodos de variación, es por lo que, por ejemplo, efectos como la declinación magnética va cambiando a lo largo del tiempo, etc. ¿Vale? Pero, por ejemplo, se ve lo que ocurre
el debilitamiento que tiene a veces el campo magnético está relacionado con la inversión de los polos. Lo mismo que hemos dicho que pasa en el Sol, en la Tierra también pasa. Cada ciertos millones de años el campo magnético de la Tierra se invierte, ¿vale? Entonces eso, pues son al final, digamos, en escalas mucho más largas, lo que hemos visto que pasa en el Sol. Se va produciendo ese debilitamiento en el campo magnético con el tiempo y se vuelve a generar con la polaridad cambiada, ¿vale? Pero son procesos que no tienen nada que ver con el tema climático. No se sabe cuántos millones de años rota el campo magnético de la Tierra. Los estudios que hay no hay un patrón de... O sea, porque hay algunos cambios que han sido más largos, digamos, y otros más cortos. O sea, no es un periodo, como podemos estimar, más o menos en el Sol, de unos 11 años, sino que son periodos muy largos y que a veces más lentos y otras veces más rápidos. La Tierra es más sólida que el Sol. Claro. Bueno, pues si no tenéis nada más, muchas gracias a todos por vuestra presencia y a todos los que nos han visto por internet. Gracias por haber estado aquí y espero que os haya gustado el tema que os he presentado. Y hoy vamos a empezar con una charla que va a impartir José Manuel Tordesillas, que es jefe de servicio de geomagnetismo de esta subdirección de la que os hablaba. En formación es ingeniero superior en geodesia y cartografía y pertenece al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos desde el año 2003. Desde hace 13 años es jefe de servicio de geomagnetismo en el Instituto Geográfico Nacional y también director de los observatorios geofísicos de San Pablo de los Montes y de Toledo. Aunque su principal dedicación es el geomagnetismo, también participa en otros ámbitos de esta subdirección, como fue, por ejemplo, el seguimiento de la erupción de la isla de La Palma en el año 2021. En la charla de hoy, que nos va a ofrecer hoy, nos hablará de tormentas, pero no de tormentas meteorológicas, sino de tormentas geomagnéticas. Y nos ilustrará sobre los posibles efectos que pueden tener estas tormentas en una sociedad tan tecnológica como la sociedad en la que vivimos. Así que, todo tuyo. Muchas gracias, Alicia. Bueno, buenos días. Como os ha dicho Alicia, soy José Manuel Tordesillas y que venía a daros hoy una conferencia llamada, hemos titulado Las tormentas geomagnéticas, un peligro real. ¿Vale? Vamos a presentar un poco el fenómeno de las tormentas geomagnéticas, qué son, qué representan. Me imagino que últimamente habréis oído igual muchas noticias en medios de comunicación, habréis leído al respecto, y bueno, vamos a intentar hablar un poco sobre ello y aclarar lo que suponen. No sé si es uno de los motivos que os haya traído a lo mejor a venir a escuchar esta charla, pueden ser titulares como estos que hemos visto en los últimos meses en medios de comunicación. Por ejemplo, el primero nos dice el evento Carrington, la tormenta solar que podría volver a trastornar la Tierra. El evento Carrington, vais a ir viendo que es una cosa muy recursiva, siempre que se habla de tormentas geomagnéticas sale a relucir, ahora veremos por qué. O estos otros titulares que dicen, una gigantesca erupción solar caníbal se dirige a la Tierra, o un evento solar Terminator desencadena un pico de tormentas geomagnéticas y una inusual aurora boreal. ¿Vale? Nos puede dar a pensar que, claro, que son igual medios muy sensacionalistas que nos quieren impactar con este tipo de titulares. Pero si vemos, hay medios de prestigio, como pueden ser el diario El País o la revista National Geographic, que nos muestran artículos con titulares similares, el del evento Terminator que disparaba el pico de tormentas geomagnéticas, o el de la tormenta solar caníbal también, que nos azotará a más de 3 millones de kilómetros por hora. Me gustaría, a lo largo de la charla, presentaros lo que es este fenómeno, todo lo que supone,
Y al final de la charla volver un poco sobre estos titulares, después de haber hablado sobre esta materia, analizarlos un poco, a ver qué es lo que en realidad significan estos titulares. Cómo no, pues me gustaría hacer un poco de historia y empezar hablando del evento Carrington que os comentaba anteriormente. Como os decía, el evento Carrington es el evento que siempre se suele citar cuando se habla de grandes tormentas geomagnéticas. Bueno, empezamos por este señor que vemos en la foto, Richard Carrington, que era un astrónomo inglés que en el siglo XIX trabajaba en un observatorio cerca de Londres y dedicó gran parte de su vida al estudio de las manchas solares. Gracias a ello, entre los estudios que realizó, descubrió un importante fenómeno que fue el de la rotación diferencial del Sol, del que luego hablaremos más adelante, y además realizó la primera observación de una erupción solar y su correlación con los efectos en la Tierra. Por eso es por lo que se dio el nombre al evento Carrington en honor a este señor. Era el 1 de septiembre de 1859 cuando Carrington estaba haciendo sus observaciones de manchas solares y observó cómo estallaban dos manchas solares de luz intensamente blancas con unas fulguraciones que duraron aproximadamente 5 minutos. ¿Vale? Él al principio pensó que se trataba de algún problema en la instrumentación que estaba utilizando para visualizar las manchas solares, pero hizo pruebas y vio que no, que eso era un fenómeno que se estaba produciendo realmente. En realidad, esto que estaba observando y que él documentó perfectamente con estos gráficos que vemos aquí y con mucha literatura, se trataba de una eyección de masa coronal, ¿vale? Y esta eyección de masa coronal dio lugar a la tormenta geomagnética más grande que se ha registrado hasta la fecha, ¿vale? Por eso es por lo que recursivamente se habla siempre del evento Carrington, como un evento a comparar por los posibles daños que podría cometer si se repitiese. Precisamente era, claro, a mediados del siglo XIX... era cuando habían empezado a funcionar los primeros observatorios geomagnéticos en el mundo. Ya existían algunos observatorios funcionando en Inglaterra, en Alemania, en Rusia, Finlandia, Canadá o la India. ¿Vale? Claro, eran muy pocos los observatorios que había entonces, pero bueno, todos los registraron perfectamente y de hecho la mayoría de ellos se saturaron las señales que se estaban registrando por la intensidad del fenómeno que se estaba produciendo. En estas imágenes que vemos aquí, vemos una serie desde el día 27 de agosto hasta el 7 de septiembre de los magnetogramas que se estaban registrando en el observatorio de Greenwich. En realidad, como se puede ver aquí, si bien esta tormenta se produjo el día 1 de septiembre, ya el campo magnético estaba perturbado desde finales de agosto. Esto es porque esta misma mancha solar que produjo este evento ya estaba lanzando más erupciones, erupciones solares que ya estaban afectando a la Tierra. Este fenómeno, uno de las causas, lo que pudo ayudar a correlacionar rápidamente que se produjese esta fulguración que vio Carrington con los efectos en tierra, fue que a las pocas horas, unas 18 horas después, se empezaron a detectar unas auroras boreales espectaculares por todo el mundo, pero por todo el mundo es a latitudes tan bajas como Cuba o Colombia, o sea que es una cosa totalmente inusual. De hecho, aquí en España, algunos medios de comunicación de entonces relataban noticias como estas que vemos aquí, que nos decía, de anoche se dejó ver en Madrid una magnífica y brillante aurora boreal que extendiéndose como una inmensa gasa de fuego de norte a noreste ocupaba una gran parte de nuestro horizonte. O sea, que no era un fenómeno que se viese ligeramente, sino que se vio una aurora boreal como las que normalmente estamos acostumbrados a ver en latitudes polares. ¿Vale? Y
Otra noticia que decía a los pocos días, decía que esta tormenta que se vio en Madrid también se reportó en, que se había visto en Granada y otras capitales españolas. O sea, fue ampliamente visto por toda la península. Bueno, para entender un poco el fenómeno de las tormentas geomagnéticas, vamos a empezar a hablar un poco del Sol, a analizar su comportamiento y su actividad. Bueno, para que nos hagamos una idea de cómo es el campo magnético del Sol, vamos a tener en cuenta que el Sol no es un cuerpo rígido, sino está formado por un plasma de gas que está ionizado y cargado eléctricamente, ¿vale? Este plasma que está en superficie tiene la propiedad de conducir mucho la electricidad y gran respuesta a los campos magnéticos, por lo que se forman líneas de partículas que están cargadas eléctricamente y se están adaptando al campo magnético del Sol, ¿vale? Como el Sol no es un cuerpo gaseoso, o sea, perdón, como es un cuerpo gaseoso, no es un cuerpo sólido, no está rotando, no es una estrella que esté rotando todo con la misma velocidad, sino que en el ecuador la velocidad es mucho mayor que los polos. Estamos hablando que la rotación en el ecuador es de aproximadamente 25 días, mientras que en los polos la rotación tarda unos 34 días en completarse. Esto, una de las, o sea, se pudo descubrir este movimiento diferencial gracias al estudio de las manchas solares que comentábamos antes que hacía Carrington, que se veía como las manchas solares más próximas al ecuador giraban más rápido que las que estaban en las zonas polares y se pudo determinar este movimiento. Y este movimiento diferencial, precisamente, que no sea todo igual con la misma velocidad, es el principal causante de que se produzcan grandes variaciones en el campo magnético del Sol. ¿Vale? También quería presentaros lo que son las manchas solares, de las que hablaremos mucho, que son las áreas donde el campo magnético del Sol es mucho más fuerte que en el resto de que en el resto del Sol, ¿vale? Puede ser incluso 2.500 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra, para que nos hagamos una idea de la magnitud que tiene, ¿vale? Y se ven como zonas más frías, porque el campo magnético, al ser tan fuerte, lo que hace es bloquear la circulación del gas que viene desde el interior de la Tierra, de estos movimientos convectivos que tiene, ¿vale? Y lo bloquea, y entonces se queda una zona más fría, entre comillas, que el resto de la zona que le rodea, ¿vale? Estas manchas, supongo que tienden a formarse por pares con campos magnéticos que apuntan en sentidos contrarios, ¿vale? Uno con carácter norte y otro sur, ¿vale? Y normalmente las manchas solares de media suelen tener un tamaño parecido al tamaño que tiene la Tierra, ¿vale? Estas manchas pequeñas que se ven por allí, pues pueden ser aproximadamente el tamaño de la Tierra, ¿eh? No esta otra tan grande que se ve en el centro, ¿vale? Pero la actividad del Sol no es siempre la misma. O sea, cuando hablamos de actividad del Sol, lo medimos en función del número de manchas solares que se ven en el Sol, ¿vale? Como vemos aquí, en un caso a la izquierda tendríamos un caso de actividad solar baja. Como vemos que el número de manchas solares es pequeño, cuando va aumentando esta actividad, en el segundo caso tendríamos una actividad solar moderada, que ya vemos que es mayor el número de manchas solares que se presentan, y cuando la actividad solar es muy elevada, vemos que crece muchísimo el número de manchas solares que podemos apreciar. ¿Vale? Esto es lo que nos ha llevado a averiguar que el ciclo se forma, o sea, que el Sol se conforma de una forma cíclica, en lo que se conoce como ciclo solar. Vale, aquí vemos un montaje de cómo vemos que al principio del ciclo la actividad solar es muy, muy pequeña, vemos que no hay apenas manchas solares, cómo va avanzando hasta llegar a un máximo y luego vuelve a ir disminuyendo este número de manchas solares hasta el mínimo otra vez. ¿Vale?
Estos ciclos solares sabemos que tienen de media unos 11 años. ¿Vale? Esto es como con el estudio de las manchas solares que se llevaba haciendo desde mediados del siglo XVIII, nos ha permitido determinar, pues como lo que decía, estos ciclos tienen de media esos 11 años, vemos como el número de, o sea, la escala vertical nos marca el número de manchas solares mensuales que se aprecian. Y vemos como no es igual en todos los ciclos. Hay ciclos que son más activos y tienen muchísimas más manchas solares y otros que tienen una actividad más moderada. El último ciclo que se ha completado fue el ciclo solar 24. O sea, se enumeran con esto que os enseñaba antes, ¿vale? El último que ha terminado es el ciclo solar 24. Que se dio por finalizado en diciembre del año 2019. ¿Vale? Como vemos, el ciclo 24 fue un ciclo de bastante tranquilo, hubo poca actividad, no hubo muchas manchas solares y, de hecho, no hubo ni siquiera ninguna tormenta geomagnética importante asociada a ellos. Para el ciclo 25, en el que estamos actualmente, se hizo una predicción de cómo sería, y esta nos muestra que se espera que el máximo solar se alcance a mediados del año 2025. Vale, luego volveremos sobre ello. Vale. Ahora me gustaría explicaros un poco cómo es la actividad en el campo magnético del Sol. ¿Vale? Cuando comienza uno de estos ciclos que hemos visto, las líneas del campo magnético están, digamos, ordenadas de polo a polo, digamos, parecido a como están en la Tierra. ¿Vale? Son líneas de campo que van del polo norte a polo sur. ¿Vale? Pero este movimiento diferencial que hemos dicho del plasma lo que hace es que las retuerce y las dobla hacia la superficie, a las líneas de campo, ¿vale? Y entonces se forma lo que se conoce como bucles coronales, que son estos que podemos ver aquí en la pantalla. ¿Vale? Estos bucles coronales pueden tener una altura varias veces la dimensión de la Tierra, para que nos hagamos una idea de cómo son estos bucles. ¿Vale? Pero cuando la actividad solar va aumentando, cuando nos vamos separando del inicio del ciclo solar, estos bucles son cada vez más numerosos e intensos, ¿vale? Y en las manchas solares lo que ocurre es que las líneas de campo magnético se van enredando entre ellas y se cruzan y reorganizan. ¿Vale? Y todo esto lo que hace, todo este movimiento de las líneas del campo magnético, lo que hacen es que en un momento dado se produzca una repentina explosión de energía, que es lo que se conoce como fulguraciones solares, ¿vale? Que son estas que vemos aquí. Estas liberan grandes cantidades de rayos X en el espacio y estas viajan a la velocidad de la luz, con lo cual, si vienen dirigidas hacia la Tierra, pues tardan aproximadamente unos 8 minutos, entre 8 y 15 minutos en alcanzarnos. ¿Vale? Y cuando la fulguración es muy intensa, lo que ocurre es que si alcanza a la Tierra, lo que puede producir son interferencias con las comunicaciones de radio. ¿Vale? Pero otras veces lo que puede llegar a ocurrir es que se produzcan explosiones muy violentas en la corona del Sol. ¿Vale? Estas explosiones lo que hacen es que expulsan una gran cantidad de plasma y del campo magnético y son lo que se conocen como las eyecciones de masa coronal que hablábamos en el evento de Carrington. ¿Vale? Y estas se propagan a través del medio interplanetario como plasmas, son una nube de plasma que viaja en velocidades que pueden llegar hasta los 3.000 km por segundo. ¿Vale? Y además, claro, no es un haz de luz, o sea, un haz de energía, sino que va en forma de una nube que se va expandiendo. Según se va alejando del Sol, pues cada vez es mayor el área que ocupa, con lo cual
el peligro que tenemos en la Tierra es que estemos en la dirección de esa nube de plasma que se va expandiendo por el medio interplanetario. Perdóname un momentito. Dime. Ignacio. Ignacio. ¿Más para aquí? ¿Más para mí? ¿Más? ¿Por aquí? Vale. Es que si no, en la sí, para que se vea bien. Salí proyectando, perdón. Vale, gracias. Vale. Entonces llegamos a definir lo que son las tormentas geomagnéticas. Cuando la ubicación de la erupción que hemos visto, hemos dicho que puede que vaya hacia la Tierra o no, o sea, que nos afecte en función de la zona del Sol donde se produzca. Si es en la cara que está visible hacia nosotros y además ese haz que se va abriendo nos alcanza, pues es cuando llegaría a producirse lo que serían las tormentas geomagnéticas. Las tormentas geomagnéticas, o sea, se producen cuando nos alcanza esta nube, como os decía, y puede llegar a... O sea, en el caso de que sea una masa que viaja a una velocidad muy alta, podría alcanzarnos entre unas 15 y 18 horas. O sea, el caso de las más rápidas es el tiempo de reacción que tenemos, digamos. Y las más lentas pueden llegar a tardar varios días en alcanzarnos. Vale. El viento solar y la magnetosfera, vamos a ver la interacción antes de seguir con las tormentas geomagnéticas. El viento solar es la emisión continua de plasma que hay desde el Sol hacia el medio interplanetario, ¿vale? Que abarca, de hecho, todo lo que es nuestro sistema solar, ¿vale? Y es una emisión continua que se está haciendo del Sol, no siempre con la misma intensidad, pero bueno, es una emisión continua que nos está llegando aquí, por ejemplo, en nuestro caso, a la Tierra, ¿vale? De media, tiene una velocidad de unos 400 kilómetros por segundo. Y por otro lado, la magnetosfera terrestre es esa región que tiene esa forma de gota de agua que comienza a unos 65.000 kilómetros en la dirección del Sol, ¿vale? En el lado diurno, digamos, y se extiende hasta más de 6 millones de kilómetros en dirección contraria, ¿vale? Y se genera esta magnetosfera por la interacción del viento solar que está alcanzando la Tierra con el campo magnético de la Tierra, ¿vale? Este campo magnético de la Tierra que tenemos es el que está continuamente desviando todo ese viento solar para que la radiación no nos entre a la Tierra. Por tanto, gracias a la existencia de este campo magnético terrestre es por lo que podemos tener vida aquí, porque nos está protegiendo de toda esa radiación del Sol. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando lo que llega a la Tierra ya no es el viento solar, sino que nos llega una tormenta solar importante? ¿Vale? Pues ocurre que parte de esa energía ya no puede ser desviada completamente por la magnetosfera, ¿vale? Y hay partículas que penetran en nuestro campo magnético, ¿vale? En las líneas del campo magnético, ¿vale? Y son desviadas por estas líneas de campo hacia los polos, ¿vale? Por eso es por lo que la radiación entra siempre a la Tierra por los polos norte y por los sur, ¿vale? Y estas grandes perturbaciones de la magnetosfera es lo que realmente son las tormentas geomagnéticas que estábamos hablando, ¿vale? O sea, que las tormentas solares y las tormentas geomagnéticas están relacionadas, pero bueno, la tormenta geomagnética es una consecuencia de esa tormenta solar, ¿vale? El tamaño de las tormentas geomagnéticas va a depender de la velocidad con la que llega este viento solar que nos trae la erupción solar y del campo magnético con el que viene cargado las partículas, ¿vale? Cuando está dirigido hacia el sur, es decir, contrario a la dirección del campo magnético terrestre, es cuando más alteraciones produce en nuestro campo magnético, ¿vale? Entonces tienen mayor intensidad las tormentas geomagnéticas. ¿Vale? La
la ocurrencia de una tormenta geomagnética, el primer fenómeno que nos viene a todos a la cabeza y seguramente el más espectacular de los más espectaculares fenómenos que podemos ver en la naturaleza son las auroras boreales, bueno, boreales y polares. Las auroras podríamos poner montones de fotografías, seguro que todas ellas espectaculares, pero bueno, a ver, lo que quiero deciros de ellas es que estas se forman por la interacción de esas partículas que están entrando a través de los polos, ¿vale? Cuando entran en contacto con la ionosfera, ¿vale? Al ser partículas cargadas eléctricamente, pues se producen estos fenómenos teñidos de estos colores tan espectaculares. ¿Vale? Volviendo al evento Carrington, cuando hablamos de una gran tormenta geomagnética, ¿cuáles fueron los peores efectos que causó este evento, aparte de las auroras boreales que comentábamos al principio? Pues tuvo un gran perjudicado en aquella época, que fue el telégrafo. ¿Vale? En aquella época, bueno, era el sistema de comunicaciones que se estaba desplegando por toda Europa, América, más sitios, ¿vale? Y lo que ocurrió a la llegada de esta tormenta geomagnética es que las líneas del telégrafo de Europa y de América del Norte estuvieron caídas durante horas, ¿vale? Se reportaron que los cables de telégrafo comenzaron a lanzar chispas en muchos sitios. Los cables que algunos que cayeron produjeron incendios. De los propios operadores de telégrafo se reportaron algunos que sufrieron descargas eléctricas cuando tocaban los teclados, y que las propias cintas de los teletipos salieron en llamas de la propia descarga que sufrían. Incluso en Australia se reportó que en una línea de 50 kilómetros podían llegar a transmitir sin necesidad de conectar las baterías, con la propia energía que estaba cargada en los cables del telégrafo. ¿Vale? Pero, claro, esto fue hace ya casi dos siglos. Actualmente, las consecuencias que pueden tener las tormentas geomagnéticas en nuestra sociedad, pues, son muy, muy distintas. Se conocen tres tipos de efectos relacionados con esta actividad del Sol. Uno, bueno, ya hemos hablado un poco de ellos, los apagones de radio o tormentas de ruido están relacionados con las fulguraciones que hablábamos al principio, y esas tardan a partir de unos 8 o 15 minutos, entre 8 y 15 minutos desde que se producen en el Sol en afectarnos, ¿vale? Y producen perturbaciones que duran desde algunos minutos hasta horas en función de la magnitud que tenga la erupción. Vale, con lo cual, cuando se produce un apagón de radio, ya tenemos un aviso de que posiblemente se pueda producir algún evento mayor. Vale, por otro lado, están las tormentas de radiación solar, que estas están relacionadas con partículas que viajan más, o sea, ya no son rayos X, son partículas de alta velocidad, que tarda unos 15 minutos, o sea, a partir de unos 15 minutos a alguna hora en llegar a la Tierra, y también producen perturbaciones y en las comunicaciones de radio de alta frecuencia que nos pueden afectar durante horas o días incluso. Y por último tenemos las tormentas geomagnéticas de las que estábamos hablando, que son esta nube de plasma que decíamos que la lanzada tarda entre 1 y 4 días en llegar a la Tierra. En función de la fuerza de la erupción, en el caso del evento Carrington se reportaron unas 18 horas y otras pues tardan incluso 3 o 4 días en alcanzarlo. Y la perturbación que se origina, como os decía, puede durar incluso varios días. ¿Y qué ocurre durante las tormentas magnéticas? Pues que la parte alta de la atmósfera se vuelve mucho más densa y más inestable, con lo cual, como,
Como decíamos, afecta, por un lado, a los satélites que están orbitando en órbitas bajas, o sea, que están dentro de nuestra atmósfera. ¿Vale? Estos satélites se pueden ver afectados por la llegada de una tormenta geomagnética. Pero en la ionosfera también se presentan fuertes variaciones horizontales de la densidad de esta capa. ¿Vale? Y esto afecta al camino que siguen las señales de radio de alta frecuencia, ¿vale? Y también se producen errores de posicionamiento en los sistemas de GNSS, ¿vale? Porque toda esta ionosfera, al estar perturbada, hace que estas ondas se transmitan con más dificultad. ¿Vale? Y por otro lado, una de las cosas que afecta mucho las tormentas geomagnéticas es a las rutas de vuelos transpolares, ¿vale? Las rutas que van cruzando de un continente a otro a través de los polos, porque cuando hay estas tormentas geomagnéticas la cantidad de radiación que llega es muy alta, entonces sobre todo por la seguridad de o sea, es como estar expuesto a una radiografía. Entonces, para la seguridad de pilotos, azafatas y demás que están haciendo esas rutas, pues es peligroso. Entonces, cuando hay avisos de tormentas geomagnéticas, pues es necesario desviar a estos aviones, aparte de que pueden llegar incluso a provocar algún tipo de problemas de comunicación. ¿Vale? Y por último, ya en la Tierra, a nivel del suelo, digamos, el gran peligro que tenemos serían las corrientes geomagnéticamente inducidas, lo que se conoce como JIGs. ¿Vale? Estas JIGs resultan de la interacción del campo magnético que se crea en el suelo, a nivel del suelo. Lo que produce es que se induzcan corrientes eléctricas a través, sobre todo, de las estructuras lineales. ¿Vale? ¿Y esto a qué nos afecta? Pues a redes eléctricas y transformadores, que son los que más suelen sufrir cuando hay tormentas geomagnéticas. También pueden dañar a los oleoductos y gasoductos de grandes distancias, a las líneas de ferrocarriles. Y por último, otra instalación vulnerable pueden ser las propias redes de telecomunicaciones. Y ahí rápidamente nos vamos a pensar en Internet. Una gran tormenta solar, lo que se plantea siempre, ¿qué pasaría con un evento Carrington que se produjese en la actualidad? ¿Nos llegaría a dañar y a dejar incomunicados sin internet durante horas o días? Aquí vemos algunos ejemplos de algunas tormentas geomagnéticas que se han producido en los últimos años. En el año 1989 se produjo una tormenta geomagnética que a veces se la conoce como la tormenta de Quebec, porque esta tormenta produjo un apagón en la ciudad metropolitana, toda la área metropolitana de Quebec, en Canadá, donde hubo durante más de 9 horas estuvieron sin luz más de 6 millones de personas a raíz de los daños producidos por esta tormenta solar. En Estados Unidos también se quemó un transformador de una central, que es este que vemos allí encima, a raíz de la JIG que se indujo en las líneas eléctricas, llegó hasta el transformador y este se quemó. También se reportaron fallos de suministro en Suecia y fallos en las órbitas de algunos satélites que estaban en funcionamiento ya en aquella época, creo que sobre todo japoneses. La última gran tormenta que hemos tenido en nuestra época es lo que se conoce como la tormenta de Halloween de 2003. Se le puso ese nombre porque coincidió a finales del mes de noviembre, o sea, del mes de octubre del año 2003. Y esta, como os digo, es la última gran tormenta que se ha registrado, y una de las consecuencias que tuvo fue un generador que salió también, o sea, un transformador que salió ardiendo también en Sudáfrica. ¿Vale? Y también aquí ya se reportaron varios satélites, ya no con problemas en órbita, sino que dañados en sus propios sistemas de vuelo, digamos. Y por último, ya esto mucho más reciente, el año pasado, en el mes de febrero de 2022, tuvimos una tormenta geomagnética pequeña, o sea, que se clasificó como moderada,
De hecho, pasó muy inadvertida como tormenta geomagnética, pero precisamente en ese día se acaban de poner en órbita un conjunto de satélites de Starlink. Sabéis que cuando lo lanzan lo suelen lanzar 40 o 50 a la vez con una misma lanzadora. Pues claro, estaban en una órbita muy baja, todavía no han llegado a su posición definitiva, digamos, y aunque, claro, se vio que en ese momento llegaba esta tormenta, se les intentó poner los satélites en un estado de protección que tienen, pero no fue suficiente, dado que estaban todavía en órbita muy baja, y 40 de ellos al menos salieron ardiendo y se perdieron completamente. Con lo cual, imaginaros la pérdida millonaria que supuso este fenómeno. Vale, y entonces, ya sabemos algo de las tormentas geomagnéticas, cómo se producen, pero ¿qué podemos hacer para protegernos respecto de ellas? Pues como veis, esto es un ejemplo de muchos de los satélites que están ahora mismo en órbita, muchas de las misiones que se dedican al estudio del Sol. Algunas de ellas, como las misiones SOHO, ACE o STEREO, esas sobre todo están dedicadas a vigilar, entre otras cosas, la ocurrencia de tormentas geomagnéticas, miden el viento solar que está llegándonos continuamente para podernos avisar cuando ese flujo aumenta, que significa que nos va a alcanzar esta tormenta, etc. ¿Vale? Lo cual supone ya el primer aviso de que podemos estar afectados por una tormenta geomagnética en un momento dado. ¿Vale? Aquí vemos algún ejemplo de los datos que nos producen estos satélites, cómo podemos ver imágenes visuales, otras que vigilan, como la segunda que vemos en azul, es cuando se produce alguna eyección de masa coronal. Ahí lo que está tapada es el círculo del Sol, y entonces cuando se produce la eyección de masa coronal, pues se ve cómo sale toda esa energía despedida del Sol. Como os decía, hay otros satélites que están midiendo el flujo de rayos X que está dirigido hacia la Tierra, otros que miden la velocidad del viento solar, etc. A nivel de Tierra, también pues en nuestro caso, en el Instituto Geográfico Nacional, por ejemplo, tenemos un observatorio en San Pablo de los Montes, en el cual tenemos la instrumentación, que si bien nuestra instrumentación está dedicada sobre todo a la monitorización del campo magnético interno de la Tierra y de sus variaciones a lo largo del tiempo, cuando se producen los eventos de tormentas geomagnéticas, son perfectamente registrados porque se superponen sobre el campo magnético que estamos registrando de forma habitual. Aparte del campo magnético, también hemos instalado otros sistemas para medir las corrientes eléctricas que se inducen en la Tierra, etcétera, y se generan distintos índices de la actividad geomagnética que se está registrando en nuestro observatorio. ¿Vale? Y volviendo al ciclo solar, ¿os acordáis que os contaba que habíamos empezado el ciclo solar 25 hace poco? ¿Y en qué punto estamos? Como vemos, la predicción que se hizo de este ciclo solar es que iba a tener su máximo a lo largo de, o sea, mediados del año 2025, que es esta línea azul que vemos ahí, pero estos datos que vemos aquí en verde y negro son los datos reales que se están midiendo, del número de manchas solares que se están produciendo, ¿vale? Y se está viendo que la tendencia es que este máximo solar va a ser de mayor actividad de lo que estaba previsto. ¿Vale? Y los nuevos cálculos que se han hecho nos muestran esta otra modelización que vemos aquí en rojo, que nos indica que el máximo solar se va a adelantar seguramente al año 2024, posiblemente a mediados de 2024. ¿Vale? Con lo cual, pues es, digamos,
de esperar que en los próximos meses, pues que vayamos viendo cada vez más noticias relacionadas con tormentas geomagnéticas, porque como hemos visto, mayor número de manchas solares, mayor probabilidad de que se vayan a producir más tormentas geomagnéticas. Me imagino que muchos de vosotros habréis visto algunas de estas imágenes que corresponden con unas auroras que se produjeron la semana pasada aquí, que se registraron aquí en España. Aquella de la izquierda se registró en un pueblo de Extremadura y esta se registró en un observatorio en Navarra. Como veis, pues esto corresponde con una tormenta geomagnética que ha sido muy moderada. Pero claro, que de aquí en adelante, según vaya avanzando este máximo solar, incluso no solo el máximo, sino normalmente las tormentas geomagnéticas más grandes que se tienen registradas se suelen producir ya en la parte de bajada del ciclo solar. O sea, digamos que una vez que hemos pasado el máximo, todavía todas las líneas del campo están más desorganizadas y es cuando se produce mayor riesgo de que se produzcan esas tormentas geomagnéticas. Con lo cual, que veamos noticias como esta, pues será, digamos, normal, aunque nuestra latitud es difícil verlas y este caso se ha registrado en sitios con cielos especialmente limpios de contaminación lumínica, que es lo que ha hecho que se puedan ver. Aquí en ciudades como Madrid tendría que ser una tormenta muy grande para que se pudiesen apreciar estos fenómenos. ¿Vale? Entonces, por último, me gustaría volver a los titulares que veíamos al principio. ¿Os acordáis que uno de ellos nos hablaba de una tormenta solar caníbal que azotaría la Tierra a más de 3 millones de kilómetros por hora? ¿Vale? Si vemos una noticia publicada por este mismo medio, claro, cuando veis es una tormenta solar caníbal, pues ya la noticia impacta mucho. ¿Qué es esto que nos viene? Encima, el propio medio, como os decía, nos da una definición de lo que son estas tormentas caníbales. Dice que una tormenta geomagnética, o sea, una eyección de masa coronal es caníbal cuando se producen dos seguidas, una primera que es más lenta y una segunda un poco mayor que tiene mayor velocidad y lo que hace es que por el camino la alcanza y se la come, digamos. Entonces, por eso es caníbal, no porque vaya a ser caníbal contra la Tierra. ¿Entendéis el fenómeno? Pero claro, la noticia siempre impacta cuando piensas en una tormenta caníbal, pues es muy impresionante. Y claro, por otro lado, habla de que nos va a llegar a 3 millones de kilómetros por hora. ¿Os acordáis que hemos hablado que la velocidad media del viento solar en condiciones normales es de 400 kilómetros por segundo? Con lo cual estamos hablando de 1,5 millones de kilómetros por hora. Con lo cual, 3 millones de kilómetros por hora es el doble, pero bueno, muy lejos de los 8 millones de kilómetros por hora que pueden alcanzar las tormentas realmente grandes. Con lo cual, claro, el titular es muy, muy de asustarnos, pero no es que sea un evento especialmente significativo este que salió en las noticias. Y por otro lado, teníamos el efecto solar Terminator, que dispararía el pico de las tormentas geomagnéticas y auroras boreales. Claro, lees Terminator en un medio de comunicación, claro, lo primero que vemos es a Arnold Schwarzenegger ya aquí destruyendo la Tierra casi. Pero claro, nada más lejos de la realidad. El propio medio en el desarrollo de la noticia explicaba este nombre de evento Terminator que se puso hace a raíz de un artículo publicado por un astrónomo llamado McIntosh. Ha puesto una teoría de que el ciclo solar no acaba en un momento dado, como vemos cuando el número de manchas solares llega a ese mínimo, se acaba el ciclo solar. Él dice que no, que durante un tiempo empieza a haber manchas solares, pero se solapan, digamos, el ciclo solar, que sigue habiendo una actividad relacionada con el ciclo anterior, que se solapa con el ciclo siguiente. Y entonces, hasta que llega un momento que ya se da por terminado ese ciclo solar, ¿vale? Eso él lo situaba a principios del año 2022, ¿vale? Y ese evento
en el que terminaba el ciclo solar, pero que no es un evento de radiación, sino que es el momento en el que dice que ya se ha producido, es lo que llamó como evento Terminator. Claro, a partir de ahí, como empieza el nuevo máximo solar, es por lo que se disparará el pico de tormentas magnéticas y de auroras boreales. Claro, porque lo lógico que pasa en todos los ciclos solares. Entonces la noticia es muy, muy impresionante, digamos, pero que no debemos dejarnos arrastrar o crear miedos porque veamos estas noticias. Entonces, en resumen, me gustaría destacar unos puntos de lo que hemos hablado. Por un lado, como os decía, estamos ahora acercándonos al máximo solar. Este se esperaba, como decíamos al principio, para mitad del 2025. Ahora se adelantan las previsiones a lo largo del año 2024. Bueno, que estamos acercándonos al máximo solar, por lo cual las tormentas geomagnéticas pues van a ser más frecuentes de aquí en adelante, como os digo, de aquí a que lleguemos a este máximo y luego incluso en los primeros meses o años del periodo de bajada del máximo solar hacia el mínimo. ¿Vale? Que el avistamiento de auroras boreales pues será más frecuente, pues como os decía, estas que hemos visto aquí en la península, pues es posible que se puedan volver a ver. De todas formas, si alguien quiere ver auroras boreales, lo mejor es que se vaya a altas latitudes, que es donde seguro que se van a ver de forma espectacular. ¿Vale? Como os decía, en función de la latitud hemos visto que la radiación siempre nos entra a través de los polos, pues cuanto mayor es la latitud, son las zonas de la Tierra más vulnerables a todos los efectos de las tormentas geomagnéticas. Lo que hemos visto de las JIGs que han producido daños en transformadores y demás, han sido pues, en lugares como Canadá, en Suecia, en Sudáfrica. En nuestra latitud es muy difícil que se produzca. Eso no significa que sea imposible, por supuesto. ¿Una gran tormenta geomagnética nos llegaría a producir? Pues no sabemos. Claro, siempre hablamos del evento Carrington como qué pasaría si se produjese el evento Carrington. Se sabe que no es el evento más grande que se ha producido en la historia, es el más grande que tenemos registrado, pero que hace miles de años se han producido eventos mucho mayores incluso. Como no sabemos hasta dónde se puede producir ese evento, igual a nuestras latitudes puede afectar. Por eso se trabaja, por ejemplo, con instituciones como Red Eléctrica y demás, pues en sistemas de protección ante la ocurrencia de tormentas geomagnéticas. ¿Vale? Que también destacaros que existen sistemas de alerta temprana en funcionamiento, como os digo, relacionados sobre todo con estas vigilancia que se hace al Sol desde las numerosas constelaciones de satélites que tenemos trabajando en ello. Y por último, respecto de las noticias, pues deciros que, como siempre, no solo en este caso las tormentas geomagnéticas, como siempre, hay que analizar un poco las noticias. La información no quedarnos siempre en el titular, que muchas veces la propia noticia nos explica los fenómenos que te está explicando. El titular siempre tiene que captar nuestra atención, pero bueno, tampoco hay que asustarnos sin leer las noticias o buscar información en otras fuentes que nos puedan explicar qué es lo que significan estas noticias, ¿vale? Y hasta aquí era lo que os quería contar, espero que os haya gustado el tema y a vuestra disposición si queréis comentar alguna cosa. Sí. Carlos, de Coslada, San Fernando. Los ciclos del Sol de rotación, ha dicho que son 11 años, pero 11 años es cuando pasa el polo norte al polo sur y viceversa. Sí. El ciclo completo sería, la vuelta completa serían 22 años, ¿no? A ver, sí. Sí, me pregunta Carlos, me has dicho. Carlos, me pregunta que el ciclo solar. Dices que se produce, o sea, la rotación del Sol de 11 años. A ver, el ciclo solar lo que nos está midiendo es la variación de los polos magnéticos del Sol cada 11 años. O sea, cuando empieza el ciclo tenemos polaridad positiva, pongamos por ejemplo en un sitio, en un polo, y negativa en el otro, y al cabo de esos 11 años va aumentando toda esta actividad que hemos visto en el Sol, y al volver al final lo que hace es que ha cambiado la polaridad.
sea, al cabo de, como dices, de los 22 años volvería a tener otra vez la misma posición. Gracias. Sí. ¿Qué sentido tiene que, nos han dicho que la atmósfera terrestre, ¿no?, tiene una forma de sí. ¿Por qué tiene mucha menos distancia pegando, digamos, al sol, ¿no?, a la cara que tiene el sol? Hay millones de kilómetros pegando, no tiene sol, no tendría que estar más protegida la Tierra. No sé si me entiendes. Sí, 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 te entiendo la pregunta. Realmente está protegida mucho más la zona que no está mirando sí. al sol, ¿no? O sea, en realidad, perdona, me has dicho, Antonio me preguntaba por la forma de la magnetosfera, de por qué es más acortada, digamos, en la dirección precisamente que apunta al sol. La cosa no es que sea más corta ahí, la razón, digamos, de que sea más corta ahí es precisamente por la llegada del viento solar. O sea, el viento solar lo que está haciendo es deformarla. O sea, imaginamos que es una esfera, que fuese una esfera, el campo magnético normal sería una esfera en ausencia de viento solar. Pero claro, el viento solar cuando llega lo que hace es que va arrastrando. O sea, esa radiación que está viniendo lo que hace es deformarlo. Entonces, o sea, no es que tenga esa forma para defendernos, sino que esa forma se origina a raíz del viento solar que está llegando a la Tierra. Entonces, claro, en la parte, la cara diurna, que digamos, la que va hacia el sol, claro, es mucho más corta porque ahí es donde está haciendo, digamos, la parada, el escudo que nos está defendiendo. Y lo otro es la cola, que es hacia donde se van deformando todo el campo magnético de la Tierra. Eso lo hacen los pájaros y los ciclistas, el efecto pelotón. Sí, algo así. Otra pregunta. Sí. Carlos de Cosada, sí. San Fernando, es el sistema de alerta temprana para la estación espacial, que son de los primeros en avisar, ¿qué hacen? ¿Cambian de órbita para posicionarse en el otro extremo de la Tierra? No. Ah, bueno, Carlos me pregunta cómo afectan los sistemas de alerta a la estación internacional. Efectivamente, una de las cosas, en caso de una tormenta, de un evento solar, a los astronautas que están en la estación internacional se les prohíbe salir. O sea, no están prohibidas porque, claro, la exposición a toda la radiación que está viniendo es muchísimo mayor. Y luego tienen sistemas de seguridad, con lo cual, digamos que la propia estación lo que hace es entrar en un estado de autoprotección, para evitar que la radiación que le alcanza sea mucho menor, ¿vale? O sea, no se puede quitar de donde está, del medio de la nube de plasma que está viniendo, pero lo que hace es, digamos, pasar a ese estado de hibernación casi, para evitar que sufra daños en la medida de lo posible. Gracias. Vale. Perdona, Carlos, siguiendo un poco también con lo que te ha preguntado él, tormentas geomagnéticas y también por el viento solar, fundamentalmente por donde entran es por las zonas polares. Entonces estaba pensando en la gente que vive, por ejemplo, bueno, en las bases que hay creadas en la Antártida, ¿tienen algún tipo de medida de protección, puesto que permanentemente están allí? A ver, todo. Sí, bueno, Carlos, Carlos me preguntaba por cómo afecta en las regiones antárticas, por ejemplo, al personal que está en las bases estas tormentas geomagnéticas. El caso es que la radiación que nos llega en forma, o sea, a través de los polos, digamos, que lo que más nos está afectando, por un lado, es a las capas altas de la atmósfera, a la ionosfera y demás, que es lo que está produciendo todos los problemas de comunicaciones, sobre todo. A nivel de suelo, el peligro es lo que hablábamos de las corrientes geomagnéticamente inducidas, pero que esas se generan a través del propio campo magnético que se induce en la Tierra, pero la presencia del campo magnético en sí no es dañino para las personas. El problema está en las estructuras lineales en las que se induce esa corriente, o sea, ese campo magnético lo que induce es una corriente eléctrica, que es lo que puede crear
peligro en las grandes líneas, digamos. Pero no porque una persona esté en los polos se ve dañada su salud, digamos, por el efecto de la tormenta geomagnética. Sí, porque decías también que estas tormentas, en función de su polaridad, entran por el norte o por el, no, no, no. Por el sur. O sea, bueno, perdona. Perdonad que interrumpa, pero si no la sí, por internet no. No, que Carlos me preguntaba que la polaridad, cómo afectaba a la entrada por los polos. El hecho de que esta nube de plasma que vengamos tenga un campo magnético sobre todo cargado en dirección contraria al polo magnético nuestro, hace que la tormenta sea más grande, o sea, que nos afecte más, digamos, porque perturba más nuestro propio campo magnético, ¿vale? Pero no quiere decir que entre por un polo o por el otro. Vaya, o sea, nuestro campo magnético lo va a desviar hacia, en los dos sentidos y la radiación va a entrar igual a través del polo norte que el polo sur. Pero lo que hace es que ese carácter en sentido contrario hace que las perturbaciones que se originan sean más grandes. La inclinación de la Tierra. ¿Por la inclinación del eje terrestre? No, no, no por la inclinación del eje terrestre, es por la dirección del campo magnético. Del norte al sur. Una pregunta curiosa. Sí. Carlos, otra vez de Cosgada San Fernando, una pregunta de primero de GB. La brújula típica. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un avión pasa justo por el eje magnético, por el polo norte? Si lleva una brújula analógica, pues sería... Claro, en el campo, o sea, bueno, me pregunta Carlos por lo que ocurre con las brújulas de mano, digamos, cuando, cuando llegamos a, al polo norte. En realidad, ahí la, la brújula se volvería loca, porque claro, es, estamos llegando, o sea, la brújula lo que nos está marcando es en la dirección en la que está el norte magnético. Si llegamos a ese norte magnético, o sea, no al norte geográfico, sino al magnético, claro, la, la brújula, en realidad, si está justo en ese punto, hacia todos los lados es el norte magnético, con lo cual la brújula te podría marcar hacia cualquier sitio. Para los niños. ¿Alguna pregunta más? Sí. Cristina. Dime, Cristina. Quería ver si podías volver a poner la diapositiva donde están todos los satélites que dijéramos interaccionan o están observando la. Sí. Esa. O sea, como has puesto, como hay un QR, no sé si ese, ese QR te lleva más información. Sí, sí, si, si queréis lo podéis escanear. Vamos, esto si lo buscáis es información de la NASA. Vale, si entráis en internet, en la página de la NASA, podéis encontrar esta información en la parte de heliofísica, que es pues todos los satélites que hay actualmente dedicados a la heliofísica, al estudio de, del Sol. O sea, no, como digo, no todos se dedican solo al estudio de tormentas geomagnéticas, los hay para muchos estudios relacionados con el Sol. Sobre todo con el Sol. Sí. Vale. Dime. Las llamaradas solares, ¿es posible que llegue alguna a la Tierra? Las grandes llamaradas solares, o sea, plasma. A ver, la llamarada solar esta que vemos es lo que llamamos las eyecciones de masa coronal. Eso es lo que hace es lanzar toda esta energía que decimos en forma de plasma al espacio, y eso es la nube que llega a la Tierra. Cuando llega se produce, da origen a esta tormenta geomagnética que estábamos hablando. O sea, que la consecuencia de que se produzca esa tormenta geomagnética es de que esa eyección de masa coronal ha venido en dirección a la Tierra y ha llegado a interaccionar con nuestro campo magnético, nuestra atmósfera, etc. Sí, dime. Me pregunta Antonio, era verdad, por el tema del cambio climático y la relación con la atmósfera, ¿no?
con la magnetosfera, ¿no? Sí, sí, con la atmósfera. Sí. No, o sea, digamos que esos son efectos atmosféricos, pero no tiene nada que ver con el campo magnético. El campo magnético está originado en el núcleo de la Tierra, ¿vale? El campo magnético terrestre se genera a partir de, o sea, el núcleo interno de la Tierra es una parte sólida y otra parte líquida que están girando uno respecto al otro, ¿vale? Y ese movimiento que tienen entre ellos hace como una especie de dinamo que genera un campo magnético, ¿vale? Y ese es el campo magnético que está, ese campo magnético que se origina en la Tierra es el que da origen a este escudo que es la magnetosfera, pero por eso que son de procesos internos de la Tierra, no tiene que ver nada con temas climáticos. No cambia. No. O sea, el origen de la Tierra no ha cambiado. A ver, el campo magnético de la Tierra está en continuo movimiento, ¿vale? Pues precisamente los observatorios geomagnéticos lo monitorizamos para conocer cómo va cambiando el campo magnético de la Tierra, porque este no es fijo, ¿sabes? Sino que va variando, tiene unos periodos de variación, es por lo que, por ejemplo, efectos como la declinación magnética va cambiando a lo largo del tiempo, etc. ¿Vale? Pero, por ejemplo, se ve lo que ocurre, el debilitamiento que tiene a veces el campo magnético está relacionado con la inversión de los polos. Lo mismo que hemos dicho que pasa en el Sol, en la Tierra también pasa. Cada ciertos millones de años el campo magnético de la Tierra se invierte, ¿vale? Entonces eso, pues son al final, digamos, en escalas mucho más largas, lo que hemos visto que pasa en el Sol. Se va produciendo ese debilitamiento en el campo magnético con el tiempo y se vuelve a generar con la polaridad cambiada, ¿vale? Pero son procesos que no tienen nada que ver con el tema climático. No se sabe cuántos millones de años rota el campo magnético de la Tierra. Los estudios que hay no hay un patrón de, o sea, porque hay algunos cambios que han sido más largos, digamos, y otros más cortos. O sea, no es un periodo como podemos estimar más o menos en el Sol de unos 11 años, sino que son periodos muy largos y que a veces más lentos y otras veces más rápidos. La Tierra es más sólida que el Sol. Claro. Bueno, pues si no tenéis nada más, muchas gracias a todos por vuestra presencia y a todos los que nos han visto por internet. Gracias por haber estado aquí y espero que os haya gustado el tema que os he presentado.